Los proyectos de pueblos mágicos son a largo plazo. Falta mayor difusión, pero se tiene confianza de que en las próximas fechas, y sobre todo en los próximos años, la infraestructura está preparada para recibir a cientos de turistas. Mira, Jerez, yo creo que muy bien. Jerez es el pueblo mágico que más despegue ha tenido. Pero bueno, también vamos tomando en cuenta que Jerez es el pueblo mágico que más infraestructura tenía incluso antes de ser nombrado pueblo mágico. Los pueblos mágicos es un programa que surgió en el sexenio pasado, en realidad es un programa muy nuevo. Y dadas las condiciones económicas que está viviendo el país, yo creo que le ha faltado un poco de apoyo. Pero pues no es nada más apoyar la promoción. O sea, nosotros los hoteleros peleamos mucho la promoción de Zacatecas para que la gente sepa que existimos. Pero no puedes promover un pueblo mágico si no tiene infraestructura turística. ¿A qué me refiero? ¿Cómo invitas a la gente al Teul si tiene un hotel muy chiquito, no? O sea, está ahorita, por ejemplo, tienen dos hotelitos, uno tipo Hacienda, muy bonito en el Teul, pero en realidad es muy chiquito. O sea, si llevas tú a la gente a que se quede al Teul, pues está 24 horas y se quiere regresar, ¿no? Yo creo que lo mismo pasa en Pinos, que también es un pueblo muy bonito, tiene hoteles chiquitos. Te repito, no es nada más pelear la promoción, es pelear la infraestructura. Fresnillo no es pueblo mágico, pero Fresnillo sí tiene infraestructura hotelera y restaurantera, pues para que la gente pueda venir y quedarse aquí. Zacatecas no es pueblo mágico, pero bueno, pues Zacatecas es la capital y tienen una infraestructura ya muy superior en cuanto a restaurantes y hoteles. O sea, creo yo que Jerez es un muy buen ejemplo. Jerez está trabajando bien, Jerez está armándose de infraestructura turística poco a poco, pero como a todo, pues sí falta un poquito de promoción, que yo creo que ya no es por parte del gobierno del estado. El programa de Pueblos Mágicos es un programa federal. Y parece ser que se nombraron algunos, bueno, no parece ser, se nombraron algunos pueblos mágicos en este año, y yo creo y espero que ahora en Tianguis Turístico, que empiece este lunes, el secretario de la Madrid dé algún programa para la promoción de los mismos pueblos mágicos, o que se les esté inyectando por ahí recurso federal, no estatal, para que puedan mejorar su infraestructura turística, ¿no? Bueno, es que en realidad son proyectos a largo plazo. Si tú te fijas, el proyecto de Mundo Maya, que es ahorita un proyectazazo, yo creo que es lo más importante que tenemos. El proyecto de Mundo Maya empezó hace 25 años. O sea, empezó Cancún muy, muy pobre en cuanto a infraestructura, y se fue armando, y ahorita pues es un monstruo turístico, ¿no? Playa del Carmen es todavía más nuevo, hablando del sur de México. Si tú te fijas, el proyecto Bahía de Banderas, que es Nayarit y Jalisco en Puerto Vallarta, y la parte de Nuevo Vallarta, que es de Nayarit, el proyecto de Bahía de Banderas, como se llama, pues es un proyecto relativamente nuevo. O sea, tenía Puerto Vallarta su infraestructura turística, y Nuevo Vallarta tiene los hoteles más nuevos que hay en la zona, pero ya como conjunto, te repito, el proyecto Bahía de Banderas pues ha crecido, pero tiene muy poquito. O sea, sí hay que tener paciencia y esperar pues para que los pueblos mágicos prendan, no nada más en Zacatecas, sino en toda la República Mexicana. Son imágenes de Marlene Hernández. Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.